570M presenta Cristo habla al corazón. Cristo habla al corazón. Escuche a partir de este momento un cántico nuevo, una palabra sabia, un consejo oportuno en un momento de crisis. Cristo habla al corazón, en una producción de La Mies Canadá, Misión Internacional El Chabay, originando la señal desde La Sal, Quebec, para el mundo de habla hispana. Escúchenos de lunes a viernes en este mismo horario. Cristo habla al corazón. Dirección general, Pastor Daniel Benítez. Producción ejecutiva, Giovanni Francisco. Coordina y presenta, Carlos Villar. Cristo habla al corazón, desde Montreal, Canadá, por 1570M y por internet radiomies.org y por 1570.ca. Para mayores informes, marque el 514-858-0600 y el 514-858-1110. Bienvenidos. Dios te bendiga, querido hermano y amigo, y bienvenido a tu programa Cristo habla al corazón. En este maravilloso día 23 de diciembre tenemos el privilegio, el grande honor de poder estar contigo en esta próxima hora celebrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho, el día de hoy vamos a estar trabajando bajo este tema: nació para ser rey. Estas épocas navideñas, estas épocas de fin de año, muchas personas celebran lo que conocemos nosotros como la fiesta de Navidad. Lo que conocemos muchas personas en nuestra cultura como el nacimiento de Jesús. Técnicamente no hay ninguna fecha, vamos a acordarlo, vamos a partir de ahí. Sin embargo, hay algo que es seguro, es que Jesucristo se encarnó. Y Él no nació para quedarse un niño indefenso, Él nació para ser rey. No cualquier tipo de rey, no cualquier corona, no cualquier reinado, ni mucho menos cualquier trono. Señor Jesucristo vino a este mundo para establecer un nuevo orden social, un nuevo orden cultural, un nuevo orden moral. El Señor Jesucristo vino a este mundo para cambiar en totalidad todo lo que tristemente el pecado había venido a corromper. Sin embargo, el día de hoy nosotros podemos tener esperanza, podemos tener gozo, podemos tener alegría, porque el Dios Todopoderoso, que así como un día nació allá en el Oriente Medio físicamente, hoy puede nacer en tu corazón. Te invito a que vengas conmigo en palabras de oración y vamos a venir justamente a depositar todo este programa en las manos del Dios Todopoderoso y que podamos tener una hora súper agradable para celebrar a ese niño que un día nació para ser rey. Inclina tu rostro. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor mío, por este privilegio inmenso que nos das. Gracias te damos, Señor mío, porque a ti te ha placido, Padre Santo, darnos la oportunidad de estar aquí, Señor mío, en esta antena radial, Señor, en estas plataformas digitales también, Señor mío, para poder llevar la luz, encender una luz en medio de las tinieblas, encender la luz de Jesús, no cualquier tipo de iluminación, sino realmente la esencia, aquella luz verdadera que alumbraba, aquella luz única por la cual nosotros subsistimos, aún más importante que el sol y las estrellas, es tu luz que brilla en nuestros corazones, Señor. Gracias por haber venido un día a la tierra, gracias por haber entregado todo, Señor, hasta tu última gota de sangre para que nosotros pudiésemos tener paz y perdón. El día de hoy, Señor mío, queremos que seas tú de principio a fin en esta emisión, de manera que podamos alabarte, bendecirte y sobre todo, todo a ti por siempre sea la gloria y la honra. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Bien, estamos, como te decía, con este hermoso tema el día de hoy. Gracias a todos los hermanos que ya se han ido conectando poco a poco. Y ciertamente, ciertamente el Señor Jesús vino a nacer a este mundo, vino a nacer a esta tierra. Sin embargo, es importante también que Él tome lugar en nuestro corazón. Porque Él, contrariamente a la mayoría de reyes en la tierra,
que conquistan por la fuerza, que conquistan por medio de estrategias militares. Él es todo un caballero. Y Él, como un buen caballero, te va a cortejar hasta que tú le abras tu corazón. Y cuando tú abres tu corazón, tú puedes coronarlo a Él como rey de tu vida. Ahora bien, ser rey de tu vida implica muchas cosas. Implica que Él es Señor. Él toma el control de tu vida. Él tiene dominio, Él tiene potestad de todas las decisiones en tu vida. Quizá por eso, para muchos, aunque sabemos que Jesús nació, aunque sabemos que llevamos el título de cristianos, muchos de nosotros en realidad nos queda grande la palabra, porque Jesucristo no nació en nuestro corazón y aún sigue gobernando nuestro yo, sigue gobernando nuestro ego. Sin embargo, cuando aprendes a depositar todo al Señor, es cuando tú le dices: Señor, te coronamos Rey. Y esta es la primera alabanza con la que queremos comenzar el día de hoy, en la voz de Art Aguilera. En tu programa Cristo Habla al Corazón, te saluda Giovanni Francisco y vamos a estarlo disfrutando muy bien a través de esta hermosa emisión. Escucha aquí este tema musical de Art Aguilera, Te Coronamos Rey. Todo.
Tito. Tito 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, prometió esta vida desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y estable. El anciano debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea bueno, sobrio, justo, posición, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso